Así es, amigos de Venezolana de Televisión, hacemos este contacto informativo desde el puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana del estado Táchira, donde en este momento las autoridades colombianas proceden a hacer la extradición formal del ciudadano Johnny Bolívar, quien fue capturado en territorio colombiano el pasado 11 de junio por petición de Venezuela con una a través de una orden de Interpol. Esto luego de que este ciudadano fuera señalado como el autor del asesinato de la periodista Adriana Urquiola el pasado mes de marzo del año 2014, era de Guarimbas. Recordemos que esta periodista se desempeñaba como intérprete de señas en un canal privado nacional de nuestro país y fue alcanzada por dos disparos desde un vehículo desconocido, donde se presume el autor fue entonces el ciudadano Johnny Bolívar, que como bien decimos fue capturado el pasado 11 de junio en la ciudad de Barranquilla, territorio colombiano. Es importante señalar que el día de ayer fue formalizada la petición de extradición por parte de la Fiscalía General de la República en un protocolo realizado a través de la Cancillería, cumpliendo todo el protocolo diplomático, y el día de hoy entonces las autoridades colombianas por parte de Migración y Policía Nacional se encuentran haciendo entonces la entrega del ciudadano para que sea juzgado aquí en Venezuela por las autoridades del gobierno venezolano. El ciudadano Johnny Bolívar tiene antecedentes penales desde el año 2003 por varios delitos como usurpación de identidad militar, tramitación falsa de pasaporte y secuestro. Esto desde el año 2003, y en esta ocasión está siendo entregado entonces al gobierno venezolano con la presencia de las autoridades del CICPC, Migración, SAIME, Guardia Nacional Bolivariana, con todo el protocolo del caso por parte entonces de el gobierno colombiano, luego de que fuese capturado en territorio colombiano, como lo decimos la semana pasada, en la ciudad de Barranquilla, cuando se encontraba prófugo de las autoridades. Esto en un procedimiento ejecutado por Interpol Colombia y por la policía científica del mismo país. En este momento entonces observamos todo el protocolo ordinario de lo que representa la extradición del ciudadano, quien pasa entonces ahora a manos de las autoridades venezolanas para que pueda entonces recibir el trato jurídico que amerita de acuerdo a los cargos que se le imputen. En este caso, bien recordamos, por el caso del asesinato de la periodista de 28 años de edad, Adriana Urquiola, en la ciudad de Caracas, el pasado mes de marzo del año 2014. Se cumple entonces de esta manera el protocolo. El ciudadano Johnny Bolívar ha sido entregado por las autoridades colombianas y ya se encuentra entonces del lado venezolano en el puente internacional Simón Bolívar del estado Táchira. Esta es parte de la información que compartimos con ustedes. A esta hora los dejamos con las imágenes del traslado del ciudadano a territorio venezolano. Devolvemos esta información con estas imágenes.